Ya sé lo que me va a decir. Uy, véalo ahí. Frío canalla. Michelin. Frío canalla. Frío canalla. ¿O no, Diego? Frío. Frío canalla. Ventarrón canalla. Vea, nos tocó amarrar la microonda y todo para que no nos volara y poder salir en directo. Empezó agosto. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo es que nos toca salir para que la gente entienda un poco cómo funciona el detrás de cámaras de Venga, se lo arreglo. Esta es la microonda con la que salimos. Y vea. Gracias a Julito, nuestro asistente estrella, le tocó amarrarla porque ya nos había volado hace un momento. Sí, esa es una técnica lituana de producción. De amarrado, sí, de amarre, producción de amarre satelital. En realidad, y el amarre, pues es que Julito hizo curso con los marineros de la flota mercante gran colombiana hace ya muchos años y pues ahí aprendió a hacer nudos. Entonces esto hace que... Que no, vea, ahí me está mirando mal. Casi que no se huele la microonda. Dígale que tranquilo. Todo bien. No, pasa. Además, estamos hablando de moda. Todos estamos muy fashionistas hoy. Además, yo porque ayer era el día de la Armada. Entonces, que felicitaciones al hombre que sabe hacer nudos. Sí, de la claro. Uh-huh. Sí, a Julito. Bueno, oiga, ¿dónde está pues usted? Estoy en Pasadena. Uh-huh. Esto es en la calle 104A con avenida Carrera 45. ¿En Pasarela también en Colombia Moda? ¿Cómo? ¿En Pasarela también en Colombia Moda? No. Pasadena. Ah, ok. Pasadena. Casi que es Pasarela, pero es la Pasarela. Esta es la Pasarela de las ambulancias. Uh-huh. Mal parqueadas. Uh-huh. Aquí, como vemos, ya llegaron dos. Y lo que nos dicen los habitantes del sector de Pasadena y Santa Margarita es que este punto prácticamente lo cogieron de la pasarela de las ambulancias que llegan aquí y duran todo el día parqueadas impidiendo el acceso de los habitantes a sus residencias. Además, hay que mostrarles que la Secretaría de Movilidad hace ya algún tiempo, pues, redujo el carril de ingreso al barrio por la autopista norte. Entonces, aquí hay un solo carril, llegan acá y se encuentran de una vez con el trancón. En estos momentos hay dos ambulancias que llevan cerca de... Bueno, una llegó hace un momento, la otra lleva casi una hora ahí parqueada, pero la hora pico es después de las 10 de la mañana, casi hasta las 3, 4 de la tarde, en donde pues aquí no hay prácticamente ni Dios ni ley. Estas señales de tránsito, de prohibido parquear, que están ubicadas al lado y lado de la vía, pues prácticamente son parte del paisaje, porque nadie las respeta. ¿Cómo les parece? No, pues, Diego, ¿y cuál es el motivo por el cual las ambulancias se parquean ahí? ¿Queda cerca algún hospital? ¿Es un punto medio? ¿Por qué Queda cerca la antigua clínica de Salucop, la de la 104, que ahora, que esta es la Jorge Piñeros. Sí. Piñeres, creo, si no estoy mal. Entonces, obviamente, la gente que llega... Además que me dicen que no solamente son las ambulancias, sino todos los usuarios de esta clínica pues llegan acá y parquean o en esta zona o en la parte de atrás, sí, que es la carrera 45. Diego, es que no vi bien las ambulancias porque el letrero de prohibido parquear me impide ver las ambulancias que están ahí parqueadas. ¿Me entiendes? Ese montón de avisos de prohibido parquear me impiden ver las ambulancias. No, entonces no sé si le... Sí. No, pero esto es parte del paisaje. Ajá. Vea. Adornitos. Una aquí, otra allí, otra a este lado. Y pues prácticamente aquí no pasa nada. Nos piden que por favor, ellos estábamos en mora en realidad de venir a este punto de la ciudad. Ya nos habían hecho varias invitaciones y pues aquí estamos cumpliéndole a los vecinos de Pasadena y Santa Margarita. Oiga, ¿ustedes sabían que Pasadena, este barrio, tiene una historia muy bonita? Cuéntela. Fue creado en 1959, uh-huh. Se terminó de construir en 1965, duró cerca de 6 años la construcción y son casas muy grandes, empezaron solamente 26 casas para profesionales jóvenes que en ese momento empezaban a poblar el norte de Bogotá. Sí. Empezó muy pequeño y ahora prácticamente se convirtió en varias casas. Estos profesionales jóvenes ya... Se fueron del barrio, las casas se convirtieron en laboratorios clínicos, en empresas, y pues esto hace que se necesite una gran demanda de parqueaderos. Hay dos parqueaderos que están muy cerca y pues prácticamente por allá no se aparece nadie porque todos prefieren parquear
en este punto de la ciudad, en estas vías. Vea, ya está, hay una casa que la están vendiendo por acá. No. Pasadena, Diego, un nombre muy bonito, ¿no? Y, no es, y es homónimo de varias ciudades, ¿no? Sí, 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 entendimos eso de la historia. Yo le tengo un dato más chévere de Pasadena, Diego. Cuéntame. Mire, a cuéntame, una cuadra hacia el oriente de donde usted está y unas dos hacia el norte, venden unos aborrajados. ¡Uy, qué rico! ¿Verdad? Y hoy que estamos celebrando aniversario de Cali, qué 181. Dicha. 181 años de Cali, aborra, usted se puede dejar ver, por supuesto, con unos ricos aborrajados. Unos aborrajados. ¿Y qué tal las marranitas? Mejor, no sé qué escoger. No sé qué escoger. Aborrajado. Yo me quedo con el aborrajado. Cali, qué bonita ciudad, hombre. Oiga, aprovecho también para que no solamente nos están viendo en Bogotá, nos ha llegado también mucho reporte de sintonía de Chía, de diferentes localidades de Bogotá, de la Macarena, de la Huaca Cuántica, de Quinta Paredes. Oiga, todo el mundo reportando sintonía, contándonos sus historias para Véngase lo Arreglo. Y pues vamos a ir poquito a poquito visitándolos a todos ellos, pero pues aprovechamos para mandarle nuestros saludos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que está pasando aquí? Pues vamos a empezar a tocar las puertas de la Secretaría de Movilidad, quienes ya conocen del tema, ya nosotros hemos avanzado con la investigación y vamos a ver si en las próximas horas o próximos días ya tenemos una solución frente al tema de los mal parqueados en este punto de Bogotá. Además, sí, que esto es una maña que se le está pegando a todo el mundo, ¿no? No, pero así porque es. Hay mal parqueados también. Ayer precisamente estaba haciendo una vuelta en la 68 al lado de Compensar. Pues hombre, casi 20 taxis ahí mal parqueados. Sí. Sí. En la zona industrial también. Hola. Complicado este tema y pues sí necesitamos una ayuda muy grande por parte de la Secretaría de Movilidad. Entendemos, para que fluya. Entendemos que las ambulancias tienen que estar alerta, tienen que estar como no, claro, dicen ustedes los gringos, en stand-by, exactamente, en guardia, exactamente, pero nosotros no, los ciudadanos no tenemos por qué asumir la falta de parqueaderos que tienen las ambulancias. Eso no es un asunto exactamente nuestro. Exactamente. Ellas están, digamos, ofreciendo un servicio por el cual, por supuesto, están reglamentadas y están ganando un dinero, pero la ciudadanía no tiene por qué asumir, entonces, un espacio público un costo, para garantizar es que, es el costo, que ellos puedan cumplir un servicio. Exactamente. Además, bueno, ¿usted sabe cuánto cuesta la infracción por andar mal parqueado? No, ¿cuánto? Cerca de 368 mil pesos, más la inmovilización del vehículo, más la grúa que llegue y lo levanta, más pagar el parqueadero del patio. Además, si debe algún comparendo, pues súmele ahí, porque no le entregan el carro hasta que pague el comparendo. Claro. O sea, evitémonos todo eso y colaborémosle a la ciudad, por Dios. Lo que pasa es que me imagino que campaña llega... Campaña de Véngase lo Arreglo. Llega el guarda de tránsito. ¿Cómo? Y le dice al conductor, mire, y él sale, sí, no, ya me iba ahí, señor agente. Llega, o sea, yo nunca he visto claro, una ambulancia pero, sobre una grúa por mal parqueado. Nunca la he visto. No. Es más, campaña de Véngase lo Arreglo. Si la ven, si alguien la ve, mándeme la fotico. A eso. Véngase lo Arreglo @canalcapital.gov.co o a la línea de desahogo 310-263-0927. Oiga, recuerden que hoy es martes de historias con final feliz, ¿vale? Entonces, listo, en nuestro siguiente bloque tendremos dos historias muy bonitas con final feliz. Nos encantan los Los dejo porque en realidad está haciendo muchísimo frío por acá. Bueno. Así que nos vemos un abrazo, más adelante, Diego. ¿Listo? Más adelante nos